Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sigue dando mucho de qué hablar. Ahora tomó la decisión de acabar con los lujos de los funcionarios allí en el gobierno federal y se termina esa época en la que el presidente y sus funcionarios pues hacían gala de todos los lujos más extravagantes que uno se pueda imaginar, y lo más grave era que se usaba el recurso público, el dinero del pueblo, para darse pues esas vidas, esas grandes vidas de lujos y de extravagancias. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, por ejemplo, que las dos camionetas y una ambulancia obsequiadas por el rey de Jordania a México serán entregadas a la Guardia Nacional. Durante su tradicional conferencia de prensa, conocida como la mañanera, ahí indicó que a pesar de que estas unidades serán propiedad de la nueva corporación, se exhibirán en la subasta de autos confiscados que se realizará el próximo domingo en Los Pinos, pues dijo que son bastante extravagantes. El presidente anunció que ya entró también en funciones el instituto para devolver al pueblo lo robado y recordó que a través de este, el dinero recaudado en la primera subasta se entregará a 12 de los municipios más pobres de Oaxaca. Y bueno, también ahí el propio Andrés Manuel López Obrador dijo que era insultante, que de verdad era un agravio para el pueblo mexicano todos esos lujos, todas esas camionetas. Habló de que se va obviamente a subastar todo aquello que represente un gasto meramente producto de los deseos de quien gobernaba la presidencia. Así que esa época, anuncia, se terminó. Y bueno, las palabras que ahí expresó López Obrador vale la pena retomarlas, que usted pueda ver el video y sobre todo preste atención a lo que dice López Obrador respecto a que se acabó el tiempo, se acabó ahora sí que ese andar de presidente y funcionarios de México que prácticamente se daban la gran vida a costa del dinero del pueblo. Le dejo con el video, no olvide suscribirse a nuestro canal La Política en el Mundo. Con esta obligación. Por otro lado, decirles que ya está funcionando el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se decomise, se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país. Vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos y lo que se obtenga de esa subasta se va a entregar a dos municipios de Oaxaca, que son de los más pobres del país. Y luego se van a subastar residencias que se tienen, casas, departamentos. Esa es la segunda, para la atención a jóvenes que consumen droga, para rehabilitarlos. Para eso se va a destinar lo de la venta de las residencias. Y la tercera subasta va a ser de joyas que se tienen también por decomisos que han habido y se van a entregar a poblaciones, en este caso a municipios de la montaña de Guerrero. Se está elaborando ya un programa con ese propósito. Y ahora el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE,
de Hacienda va a explicarles, ya él no va a ser solo el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, va a ser el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces él nos va a explicar en qué va a consistir la subasta del domingo. Invitamos a todos a participar. Hay dos vehículos y una ambulancia que se identificaron recientemente, que fueron una donación del rey de Jordania. En este caso, esos vehículos se van a entregar a la Guardia Nacional, lo mismo la ambulancia, pero se van a mostrar porque son bastante extravagantes los vehículos, los carros. La ambulancia pues está muy bien equipada y va a ayudar en la Guardia Nacional. Pues a ver si te toca exponer.